¡Hey! ¿Qué tranza, carnales? Krayer aquí y bienvenidos sean a otro comentario de Gears of War 3. Como pueden ver, estamos jugando una vez más Team Deathmatch en Dry Dock. Y si vieran que igual, siempre ya saben que para evitar las cargas de tiempo así de que no mames, 9 horas, luego subiendo un gameplay es una babosada. Yo sé que quizás a ustedes no les guste mucho que yo ponga cámaras rápidas, pero a veces hay tiempos muertos en casi todos los gameplays. Perdón. Por eso es que ocupo las cámaras rápidas, para igual no quitarles yo mucho de su tiempo. Este video dura como 3-4 minutitos, no es mucho. Y también para que pues igual ustedes van y se concentren más en las kills que estén viendo cuánto tiempo me tardé buscando a mis enemigos en lo que aparecen. Y ya saben que luego en Gears se esconden mucho. Y por eso luego ahí es porque ocupamos estas cámaras rápidas. Miren aquí este cabrón. Por estarme campeando con las granadas, está cagando de la risa ahí. Aventó la granada, pero el menso la aventó mal y se la aventó a sí mismo pensando que la había aventado por arriba. Y se explotó solo el güey. Ah, yo sé que luego quiero que aquí ya me había robado como 1 millón de kills. Ahí, por ejemplo, bueno, hace rato bajé ese güey y se le iba a dejar al chavo que le robé su kill para pagársela, pero pues se durmió. Y a veces eso de robar kills aquí en Gears es necesario. Por ejemplo, yo hay veces que estoy jugando con mis amigos y no sé, bajo a 2, 3 güeyes de repente, casi 4 por ahí. Y si yo estoy del otro lado del mapa, ellos, no, bueno, no tan otro lado del mapa, sino estoy más o menos cerca y sí alcanzo a llegar a sacar la kill. A veces, recuerden que fuera de las kills, que mucha gente igual, ya saben, se queja si se les roba su kill o no. El chiste y lo importante de los juegos en línea y en multiplayer es ganar. Y a veces sí les digo, pues, róbatela, no hay pedo, mátalo, o sea, No hay mucho, pero diré qué bonito headshot aquí. O sea, bueno, como vieron, usé un crossfade de la primera ronda a la segunda. Por eso ya es que ven que traigo el sniper volando unas que otras cabecillas por ahí. Esos güeyes que se quedan en la baba. Yo siempre que alguien del equipo contrario trae el sniper, es al primero que voy a chingar. Porque aparte de que me gusta grabar con clips con el sniper, es el más que se tiene posibilidades de matarte y que tú no lo veas, porque si o te escondes o te vuelan la cabeza, pero ni modo. Carnales, aquí llegó este comentario. Como vieron, ya subí un putero de comentarios esta semana. Así va a estar esta semana y la que sigue. Y chéquense este on-screen double. ¡Pum! A través de la tinta. Bonito, como no, con todo gusto. Y quizás ya después estaré dándoles noticias acerca de Legendary Tales, que son mi serie de montajes que voy a estar subiendo después. Y todo va a quedar bien chingón y se los juro que va a ser algo épico simplemente. Carnales, espero que hayan disfrutado este comentario. Terminé 17-0 con una que otra kill por ahí robada, como no lo vamos a decir, hay que ser honestitos. Y bueno, 17-0, y espero que hayan disfrutado este comentario y nos vemos después.